Bueno, hay miles de personas que tienen licencias suspendidas en el estado de Indiana, pero si usted tiene una licencia suspendida porque no ha pagado lo que se supone que debería estar pagando, es decir, la manutención para sus hijos, el gobierno le quiere ayudar. La oficina del fiscal del condado de Marion le quiere ayudar. Y para eso está aquí el fiscal precisamente del condado de Marion, Ryan Mears, a quien le damos la bienvenida. También está con nosotros María Wooldridge. Ella es directora de Asuntos Latinos de la oficina del fiscal del condado de Marion. A los dos, muchísimas gracias. Thank you very much for coming back to the show. Thank you for having me again. Gracias, María, tú también. Muchas gracias, Luis, por invitarnos de nuevo. Bueno, vamos a hablar sobre esta importante. Se llama Iniciativa de Buena Fe. This is the Good Faith Initiative that has something to do with child support. Tell us about that. So the Good Faith Initiative, if individuals who owe money on their child support and their driver's license has been suspended, if they contact the Marion County Prosecutor's Office, we'll work with those individuals. And as long as they're willing to make a good faith effort towards their child support payment and they make a child support payment, we will actually reinstate their driver's license. Pues esta iniciativa lo que hace es que para la gente que tiene, que debe dinero de la manutención de los niños, si tiene, se llama de buena fe, porque si se ponen en contacto con nosotros y, quieren hacer un pago, lo planea con nosotros, hace un pago y le podemos devolver su licencia de conducir. ¿Es así de simple? ¿Es that simple? It really is that simple, and the process usually only takes about a day or two. So once we receive notice that someone's made their child support payment, we send notice to the BMV, and that person is usually notified that, hey, your license is back in good standing. Es así de fácil realmente, y algunas veces dura uno o dos días. Así que en el momento que nos notifican de que se ha recibido un pago, nosotros nos ponemos en contacto con la oficina de BMV y al día siguiente tienen su licencia. Estoy asumiendo que esto es solamente si no hay alguna otra cosa por la que se le haya suspendido la licencia, ¿correcto? I'm assuming that this is only because that person is not, has not been paying child support and not for any other reason that he or she has the driver's license suspended. Right. This program is only for individuals whose driver's license has been suspended because they did not pay their child support. So in Indiana, if you do not pay your child support for 3 months, your license will automatically be suspended. And we're giving those individuals an opportunity to get their license back if they begin to make a good faith effort towards their child support. Efectivamente, este programa es solamente para la gente que no ha pagado su manutención a los niños. En el estado de Indiana, si no pagas por 3 meses, automáticamente se te suspende tu permiso de conducir. Entonces, con este programa, si tienes buena fe y haces un pago, podemos restituir tu licencia de conducir. Ok, y ahora, ¿cómo va a funcionar? Es decir, ¿cómo se van a comunicar las personas que tienen ese problema con ustedes? Vamos a poner información en la pantalla. So how does it work? How the people can communicate with you and to start this process? Yeah, so the most important thing is to contact our office either by phone, and the number on that is 327-2700, or they can email our office. And then we'll have a conversation with that individual about what they are able to pay, what is their financial situation, and then we'll come to an agreement on what that person's able to pay. And then they'll receive notice, once that payment's made, they'll receive notice that their license has been reinstated. Lo más importante es que esa persona tiene que llamar al número, que me parece, Luis, que lo vas a poner ahí, ¿verdad? Uh-huh. Está en la pantalla. Uh-huh. Al 317-327-2700 o uh-huh. al correo electrónico. Si la persona habla español, no pasa nada. El mensaje en ese teléfono es en inglés, pero no importa porque igualmente yo voy a recibir esas llamadas y voy a poder contestar. Entonces, se van a poner en contacto con nosotros. Vamos a acordar basados en las posibilidades económicas de esa persona en cuanto puede pagar y en el momento que se haga el pago podemos iniciar la devolución de la licencia. Ok, muy bien. Ahora, obviamente, nada más para resumir lo que acabas de decir en relación al español. Cuando llama la gente, la contestadora está en inglés, ¿verdad? Sí, está pero en inglés. Te van a pasar las llamadas que dejen en español, te las van a pasar a ti. Efectivamente, así okay, es. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si esta persona, después de que se le restituya su licencia, vuelve a dejar de hacer los pagos para la manutención de los hijos? What will happen if this person, after the driver's license has been, reinstated, and then stop making payments for child support again?
Yeah, so I can only reinstate the license for 3 months. And during that 3 month period, the person has to continue to make payments. So if they stop making those payments, then their license at the end of that 3 months will automatically be suspended again. So it's very important that whatever agreement that we reach, that they continue to make those payments so that their license stays in good standing. Okay. Lo que hacemos es que nosotros restituimos la licencia por 3 meses. Entonces, en esos 3 meses tienen que continuar haciendo pagos. En el momento que dejen de hacer esos pagos, desgraciadamente la licencia se les va a volver a suspender. Entonces, tienen que mantener el acuerdo al que hayamos llegado de pagos. Este es un acuerdo que ustedes llegaron con el Departamento de Motores y Vehículos. ¿O cómo funciona la coordinación? Is this an agreement that you reach with the VMB? How does it work, that coordination? Yeah, so what we do is once the law basically states that once we receive notice that someone is once again making child support payments, we, the Marion County Prosecutor's Office, have the ability to reinstate the license. Okay. And so we're in a position to reinstate the license. The problem is if people don't continue to make payments, the BMB will see that, and then they'll automatically suspend it again after that 3 month period if the payments are not up to date. Mm-hmm. La ley de Indiana dice que una vez que alguien empieza a pagar, van a notificar a la oficina del fiscal y nosotros podemos, tenemos el poder de que restituyan esa licencia. Pero como digo, tienen que continuar pagando porque si no, al final de esos 3 meses se la van a volver a suspender. Muy bien. Y tengo entendido que la oficina del fiscal del condado de Marion ha recolectado alrededor de 100 millones de dólares al año. I understand that the Marion County Prosecutor's Office have collected around $100 million every year on this. That's amazing. It's one of our one of the most important things that we do at the office. And the reason we picked December for our Good Faith Initiative is because that's historically our lowest month of child support collection. Okay. And we see this as a win-win. People are hopefully going to continue to make payments or start to make payments so that they can get their driver's license. And we're putting a little money in mom or dad's pocket over the holiday season, which we think is important for everybody. Of course, yeah. De hecho, esto es una de las cosas más importantes que hacemos en nuestra oficina y de hecho lo hemos hecho en el mes de diciembre por una razón muy importante y este mes es el mes que menos pagos recibimos de manutención a los niños. Entonces hemos pensado que es un mes estupendo, llegan las fiestas y así de esta manera los padres comienzan y esperemos que continúen a hacer pagos y los que tengan la custodia de los niños pues reciben ese dinero para estas fiestas tan señaladas. Muy importante, que es algo que se debería de estar haciendo, ¿no? Pero obviamente con este tipo de iniciativas de buena fe es algo bien importante. Vamos a poner de una vez más el número de teléfono y el email. Ahí es donde ustedes, si tienen la licencia suspendida porque no han hecho los pagos de manutención, comuníquense ahí y dejen el mensaje en español o manden un email en español. Que también los de español email sí, se los van a pasar sí. Todo aquí, lo ¿verdad? Que sea en español en la oficina mía llega a mí. Todo lo que sea español se lo pasan a María, así es que ahí está. Aprovechen esa oportunidad, no solamente para que tengan su licencia de conducir de regreso, pero también obviamente para cumplir con lo que se supone que se debe cumplir como padres. Bueno, Ryan, thank you very much, prosecutor. And María, muchísimas gracias también. Thank you very much. Muchas gracias a ti. Thank you very much for having us. Gracias a los dos. El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears y María Waldrich, aquí en el estudio. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vayan.